El asesinato criminal de Mariano ha permitido poner a la luz un régimen infame que tiene muchas patas. En primer lugar, algo que nosotros venimos señalando hace mucho, que es la existencia de una burocracia sindical podrida en los sindicatos, que no solo es enemiga por el vértice a cualquier principio elemental de democracia sindical, de que los trabajadores puedan decidir por ellos mismos, sino que puede llegar al crimen, al asesinato, y cientos de miles nos hemos movilizado en todo el país porque el pueblo argentino le dice no a la burocracia, le dice no a las patotas, le dice no a la tercerización y exige el juicio y castigo a los asesinos de Mariano. Y es con esa movilización popular y con esa respuesta enorme que vamos a seguir profundizando, que vamos a hacer caer uno por uno a estos asesinos. Es así que vamos a combatir en la UBA y en cada uno de los lugares de trabajo contra la burocracia sindical, contra el tercerismo y contra este régimen infame. El asesinato de Mariano Ferreira no va a quedar impune, vamos a seguir luchando por el juicio y castigo a todos los responsables, pero más aún vamos a derrotar este régimen podrido de explotación, de flexibilidad laboral, que era aquello contra lo que Mariano luchaba y así cayó peleando en primera fila contra eso. Gracias, compañeros. Quiero anunciarles que Causa Ferroviaria ya deja de ser Causa Ferroviaria, sino que se va a llamar Mariano Ferreira Causa Ferroviaria. Lo vamos a llamar con un estandarte. Quiero decirles que ante esta situación que hemos pasado todo este tiempo, lo vi al compañero con nosotros, esquivando balas, piedras y todo eso, y me llena de orgullo estar en este lugar y darle a conocer el pensamiento del tipo que estaba con nosotros aguerrido, luchándolas desde la mañana. Vamos por los tercerizados de cada fábrica, de cada lugar donde haya tercerizados y trabajos precarios, vamos por ello. Y esa es la visión de este hermano, amigo, que hoy, si bien no está con nosotros, siempre va a estar en un estandarte con Causa Ferroviaria del ferrocarril. Yo soy estudiante acá del CBC Avellaneda. Soy del PTS, Partido Trabajadores Socialistas, en clave roja. Quería decir primero que nada, como dije ayer en todos los cursos, para nosotros, a pesar de que militamos en una organización que no es el Partido Obrero, lo sentimos a Mariano un compañero y sentimos el mismo dolor, la misma impotencia, la misma bronca que sienten los compañeros por este hecho, pero sobre todo por lo que representa Mariano todavía en cada uno de nosotros, que es esa lucha de la nueva generación de jóvenes que empieza a abrir su cabeza, que se empieza a dar cuenta que hay que pelear contra ese legado terrible de los 90, contra la tercerización laboral, contra la precarización, que es algo de lo que se agarraron los empresarios y se siguen agarrando aún bajo el gobierno de Cristina para tener mayores ganancias a costa nuestra, a costa de nuestro trabajo. Por eso, por lo que encarna Mariano, por la lucha por una sociedad diferente, es porque nosotros queremos defenderlo, porque queremos luchar por justicia para que los responsables materiales, tanto materiales como intelectuales, tengan el castigo que merecen. Nos pusimos del primer momento a disposición de los compañeros, tanto de acá de la sede como de los demás lugares del Partido Obrero. También hicimos el día jueves cortes de calle con los compañeros de Crafter Rabruzzi, que cortaron la calle, la Panamericana, exigiendo justicia y repudiando este hecho. Cortamos las vías del ferrocarril el mismo jueves y participamos con todo de la marcha que se hizo, donde participaron, como dijeron antes los compañeros, miles y miles de personas. Por eso ayer realizamos dos asambleas a la 1 y a las 6 de la tarde con participación de decenas de estudiantes de acá de esta sede, donde fundamentalmente votamos algo que es muy importante, que se tiene que ejemplificar, que tenemos que hacer un ejemplo y se tiene que llevar adelante en muchos más lugares, que es un corte de calle para este viernes a las 4 de la tarde, donde esperamos que estén todos y todas, porque opinamos, como dije antes, que esta es la manera de luchar por Mariano. Bueno, desde el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras también venimos a participar del acto en homenaje
y exigiendo el juicio y castigo a los asesinos del compañero Mariano Ferreira, denunciando que este gobierno, mientras se llena la boca diciendo que no reprime la protesta social, mientras se llena la boca mediante Twitter o mediante los medios de comunicación diciendo que no tiene nada que ver, nosotros sabemos muy bien que este gobierno se basa en los Pedraza, en los Moyano, esos mismos personajes que le ayudaron a llenar el estadio de River y en el cual la presidenta saludó de forma orgullosa esa burocracia sindical que ata de pies y manos a los trabajadores que se salen a organizar, esa misma burocracia que no dudó en jalar el gatillo acá en Avellaneda y asesinar al compañero Mariano. También nos queda muy claro que la única venganza y la única memoria y la única reivindicación de Mariano Ferreira es ir hasta el final en el juicio y castigo a los responsables de su asesinato. Eso implica no solamente a los perejiles que nos quieren vender ahora, sino que también queremos a los responsables políticos y a los responsables intelectuales del asesinato del compañero Mariano Ferreira, que no cabe la menor duda que están entre la cúpula de la Unión Ferroviaria y están en la cúpula de la burocracia sindical. También a la vez consideramos que la mejor reivindicación del compañero Mariano Ferreira es que miles de estudiantes hagamos carne, hagamos cuerpo la propia lucha que el compañero lleva adelante, la Unión Obrero Estudiantil, que como estudiantes venimos llevando desde el año pasado en los conflictos como Crafta Rabusi, en el mes pasado con los obreros de Paraná Metal, mientras sosteníamos las tomas de facultades y colegios en la capital federal. La reivindicación y la venganza del compañero Ferreira para los empresarios, para este gobierno y para la burocracia sindical es seguir construyendo esa juventud que se une en las luchas con los trabajadores y plantea el único camino para transformar de raíz esta sociedad de explotados y explotadores. Somos el Centro Estudiante de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Vinimos acá al acto este que se realizó, en el CBC de Avellaneda, recordando al compañero asesinado, Mariano Ferreira. Desde el Centro Estudiante estamos muy dolidos y sobre todo con mucha bronca por este episodio, por este asesinato a un nuevo compañero. En este caso particular nos tocó muy de cerca porque el compañero estuvo viniendo a apoyar nuestros reclamos por edificio propio. Así que del Centro Estudiantes, planteamos que hay que organizarse más y mejor en todos los lugares, más organización y más lucha, y que hay que pelear por el juicio castigo a los responsables políticos y materiales del hecho, y que es muy difícil, si no hay mucha lucha y si no confiamos solo en nuestras fuerzas, que eso se haga, porque la verdad que el propio Estado que te asesina, que te asesina y que te hace trabajar en esas condiciones, no se va a enjuiciar a sí mismo si no se lo arranca con la lucha. Ni siquiera se lo podemos exigir, hay que arrancárselo con lucha en las calles y con medidas fuertes que puedan hacer los trabajadores y los estudiantes juntos, organizados y con continuidad en la calle. De otra manera, pensamos que no vamos a poder conseguir lo que estamos buscando. Hola, yo soy Marcelo Barterián, compañero de Mariano, amigo también de Mariano, militante del OJS de Lanús. Hoy acabamos de terminar un acto que se realizó acá en el CBC de Avellaneda. Se lo recordó como lo que fue, como un luchador, un organizador, un amigo de primera, un compañero excepcional. Y la idea es, seguir su ejemplo, redoblar la apuesta, salir a pelear, movilizarnos en conjunto, porque la agenda está puesta en los términos que hoy planteamos nosotros, los que luchamos, las organizaciones políticas que defendemos la estrategia de los trabajadores. Si nosotros tenemos la pelota, tenemos que ir a fondo para que este gobierno pague las responsabilidades políticas, para que la burocracia sindical caiga, sea expulsada de los sindicatos y tomemos en definitiva nosotros las riendas de nuestro destino por una transformación social sobre nuevas condiciones. Hola, bueno, ¿qué tal, compañero? Mi nombre es Mauro, soy del Partido Obrero, estamos acá contando un poco lo que estamos haciendo acá desde el CBC. Hoy se conformó un comité de estudiantes de lucha para el esclarecimiento del asesinato de Mariano. Se votaron medidas como, por ejemplo, hacer un corte acá en Güemes el día viernes a las 4 de la tarde. También se va a hacer un festival el día 20 y apuntar a la movilización y a la organización de acá de los estudiantes para que esto no quede impune. El CBC de Avellaneda, los estudiantes y las organizaciones elegimos el camino de la organización y la movilización. Como comentaba el compañero Mauro, el día viernes vamos a tomar una gran medida de lucha que va a ser el corte de la calle Güemes, a la par de que los trabajadores tercerizados también van a estar marchando por la reincorporación de todos los despedidos y el pase a planta permanente. Me parece que este tiene que ser un gran ejemplo para todas las facultades, todos los lugares de estudio de trabajo, para elegir optar por la movilización popular de los estudiantes y de los trabajadores, que va a ser la única forma de garantizar el juicio y castigo a todos los responsables y que los responsables del asesinato de Mariano, tanto políticos como materiales, se pudran en la cárcel. Mariano Ferreira. ¡Presente! Mariano Ferreira. ¡Presente!